El precio de la vivienda libre aumentó un 4% en el tercer trimestre en tasa interanual, una décima por encima del repunte anual del segundo trimestre, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Con este incremento del 4% ya son 10 los trimestres consecutivos en los que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales positivas. Por tipo, el precio de la vivienda nueva subió un 7,3% en comparación con el tercer trimestre de 2015, tasa más de un punto inferior a la del trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada aceleró tres décimas su crecimiento anual, pasando del 3,2% del segundo trimestre al 3,5%. En tasa intertrimestral, el precio de la vivienda libre aumentó un 0,8%, un punto menos que en el segundo trimestre. Con este repunte el precio de la vivienda libre acumula ya tres trimestres consecutivos de alzas. Por tipo de vivienda, el precio de la nueva descendió un 0,5% entre julio y septiembre, registrando su primer recorte trimestral desde el cuarto trimestre de 2014. Por su parte, el precio de la usada experimentó un alza trimestral del 1%, frente al 1,5% del trimestre anterior. La mayor parte de las comunidades autónomas elevaron su tasa anual del precio de la vivienda libre durante el tercer trimestre con Navarra y Cataluña a la cabeza.